Estamos aquí junto a las autoridades de esta ONG que se llama Red de Políticas Públicas, que bueno, a lo largo de este último tiempo hemos estado más en contacto hasta llegar a este momento que para nosotros como municipio y entiendo que para ellas también como organización que trabaja por el bien de la comunidad. Bueno, es muy importante, decíamos este instante, porque vamos a firmar un convenio que nos va a poner a trabajar ya de manera formalmente juntos en el control de la población de perros y gatos particularmente, pero bueno, después Jorgelina Russo, que es quien hoy nos acompaña junto a su grupo de colaboradores, les va a explicar más en detalle. Nos acompañan, bueno, como decíamos, integrantes de la ONG, de la Red de Políticas Públicas, nuestra secretaria de Salud, la doctora Laura Cravero, la presidenta del Consejo Deliberante, Ivana Dalmazo. Aquí a mi lado está la presidenta de la Comisión de Implementación de Convenios, es la ingeniera Irene Seconi, ella es de General Villegas, provincia de Buenos Aires. Está Leilén Trevi, que es la secretaria de la red. Y bueno, a propósito, ya somos de Funes, pegadito a Rosario. Y a propósito de eso, compartir que nuestra red es una red muy federal, está representada por integrantes en todo el país y también de otros países. Es una red nacional de alcance internacional. Pero esto es muy alarmante, es muy alarmante. No se le ha dado la relevancia que ha tenido. Y sobre todo, mostrar y visibilizar la vinculación de que esto partió de una colonia felina feral. En una región, en un municipio, donde las castraciones son muchas menos de las que se deben hacer, donde todavía se está con este paradigma del cual nosotros también fuimos víctimas. Yo siempre digo que nosotros antes de entrar a la red repetíamos lo mismo y no es por mala voluntad, es que uno escucha desde que nace y la gente es mala, es irresponsable, y bueno, si tiene un perro, que se haga responsable. Entonces, si quiere tener un perro, que pague para tener ese perro bien. Y si eso incluye la castración, que pague. El 90% de la gente lo que tiene en su casa es la absorción de la sobrepoblación de las calles. La mayor parte de la gente tiene muchos más animales que los que quiere. Pero se apenan, se sensibilizan y un día le dan de comer en la puerta y en la puerta del negocio. Y terminan teniendo un montón de animales. Y aún hasta el que compra un animal, uno puede estar de acuerdo o no, porque con la situación de sobrepoblación que tenemos, la verdad es que, bueno, la ordenanza incluye prohibir criaderos, como ya muchísimos municipios tenemos prohibidos los criaderos, porque nuestros intendentes y nuestros concejales han entendido que es una situación absolutamente desbordante, tanto en zona urbana como zona rural, donde los productores sufren también los ataques de jaurías hacia otras especies, no solamente en la Patagonia, esto es gravísimo, sino que en todo el país se da, en nuestra zona rural se daba, sino que hasta ha llegado y cada vez aparecen más casos de jaurías que atacan personas y ha habido muertes y esta tasa crece. Ante tamaño problema, que es un problema histórico y comunitario, cuatro proteccionistas le vamos a pedir que lo resuelvan. Donde además, en un momento, se pierde de vista que lo que están haciendo es poner recursos, tiempo, de un problema que solo puede resolver el Estado, un problema comunitario, nunca lo puede resolver. Ni un grupo de voluntarios, ni mucho menos el vecino sin una herramienta. Por más que un vecino tenga el dinero para pagar una castración, por más que el perro sea comprado, acá hay algo que es un precepto del derecho y que lo hemos aprendido con nuestra comisión jurídica. En el medio hay dos víctimas. Una es el propio animal. La víctima se define como quien es, quien está recibiendo el daño o está siendo objeto de un daño. Por ejemplo, una hembra que no para, por no estar castrada, no deja de parir. Y pare, y pare, y pare, y pare. Porque esta visión romántica de que la hembra quiere formar una familia, la hembra no quiere parir, la hembra... Lo mejor que le puede pasar es que la castren, ¿no? Y la otra víctima es la comunidad. Teniendo dos víctimas, primaria y una víctima simultánea, porque no es secundaria, es simultánea,
que es la comunidad, como un niño que puede ver su cara desfigurada o hasta como ocupó el año pasado un perros no castrados mataron a un niño de 2 años. ¿Podemos seguir pensando que esto es responsabilidad exclusiva de la gente? Cuando las víctimas, lo último que le podemos pedir a una víctima es que resuelva el problema. Y ese es uno de los preceptos más importantes que aprendimos en nuestra comisión jurídica. Es lo mismo que pedirle a cualquier víctima, la víctima no puede resolver el problema. En este caso, ni la comunidad, si no tiene la herramienta, ni el perro y el gato, no tiene la autovalencia, ni los recursos, ni la posibilidad de ir a castrarse, a detener esta progresión geométrica de nacimientos, si no damos una estructura estatal que le dé a la comunidad la cantidad de castraciones con el barrido territorial, con la sistematicidad, como cualquier política de salud, como ustedes saben. Es una política de salud. Y ahí es donde nace la responsabilidad. Pero si no, como pasaba en todos nuestros municipios, y yo vuelvo a recordar, bueno, vos estuviste allá, voy a contar un poco lo mismo, que en mi caso, y no es porque haga una referencia personal, porque nuestra red trabaja sobre metas, sobre objetivos. Somos simples vehículos que además trabajamos gratuitamente y que siempre esto lo remarco porque creo que le da un marco importante. Nosotros no venimos a vender un servicio, nosotros no cobramos, no traemos profesionales y todo lo que hacemos tiene un costo, como siempre dice Irene, porque tiene un costo de tiempo, de esfuerzo, de colaboraciones que cada uno de nosotros en la medida que puede, porque somos todos gente de trabajo, nada más que eso, nadie es millonario, hace, pero no decidimos no trasladar esto a los municipios. ¿Por qué? Para garantizar la transparencia. Porque en la medida en que nuestra red empiece a cobrar, ya no sonaría igual, ¿no?, lo que hacemos. Por eso, con un esfuerzo muy grande, como se imaginarán, lo único que pedimos son los viáticos, porque hoy, en la Argentina de hoy, viajar por 6 municipios y 2 provincias, como vamos a estar haciendo estos días, no es algo simple. Tal vez antes sí, hoy realmente es algo muy, muy difícil de hacer. Pero sí, seguimos con la voluntad de poner nuestro trabajo, el entrenamiento de Laura, lo vuelvo a decir, como dije recién, allá en Morteros, ella siempre con ese lugar de humildad, que después me va a retar, porque me estoy diciendo una y otra vez, me va a retar. Laura es co-creadora, nuestra red cumple 31 años este año. Desde hace 31 años se viene gestando este programa, en realidad empieza hace 25, 26 años, ¿no? 29, perdón. En Almirante Brown, provincia de Buenos Aires, con la entonces intendenta Eve Maruco, y Laura fue y sigue siendo parte del equipo técnico que diseñó junto al municipio este programa que hoy forma, y durante estos 31 años, 29 en realidad desde que ellos empezaron a trabajar, forma y entrena equipos a nivel nacional e internacional. Esta humildad que tiene Laura es la que ella y todo su equipo infundieron en la red, y por eso todos los que trabajamos tenemos esa escuela. Acá no importa quién vino, no importa ni cómo nos llamamos, ni quiénes somos, ni dónde venimos, ni qué hacemos en nuestras vidas. Lo único que importa es el vehículo que somos para traer este mensaje. En todos los municipios donde se aplica el plan se resuelve el problema. Nosotros estamos dispuestos a seguir trabajando y poniendo todo este esfuerzo como argentinos que, argentinas y argentinos, porque también hay un montón de hombres, hay varones que trabajan en la comisión jurídica, en la comisión de salud, en la comisión de comunicación, viajamos, nos repartimos y lo que nos mueve es que queremos para toda la Argentina que este problema resuelto, que este problema se resuelva. Cuando la Sociedad Argentina de Pediatría en el Consenso 2020 dice, y lo pueden leer en todo nuestro material, nuestra página es www.redpoliticaspublicas.org, pueden encontrar todos los estudios, datos técnicos, estadísticas, investigaciones, por supuesto el armado del programa, modelos jurídicos, modelo ordenanza. Ahí pueden encontrar el informe que el presidente de nuestra Comisión de Salud con su equipo hicieron en 2021, un año después de que saliera este consenso, donde la Sociedad Argentina de Pediatría pide que se implemente este plan en todo el país, y no en razón de la protección animal, sino de los problemas zoonóticos, de los cuales uno de los peores son las parasitosis infantiles, que en general están invisibilizadas
para el común de la gente, por lo menos, ¿no? No para los médicos seguramente, pero hacen todo un desarrollo donde muestran que entre 50 y 90% transversalmente a las clases socioeconómicas que padecen en muchos momentos de su vida altas parasitosis, ven en esos episodios retraso intelectual y cognitivo. Estamos hablando de regiones con un 50 y hasta un 90%. Es decir, que en Argentina tenemos esa cantidad de chicos y de chicas que aprenden menos, que se desarrollan menos intelectualmente. Y hay algo tremendamente sorprendente que nosotros no podíamos creer. Hacen un estudio estadístico de cómo eso impacta en disminuir la capacidad productiva de nuestro país. Cuando se abren estas puertas, es muy difícil que no se sostenga el esfuerzo y la convicción de decir que somos simplemente argentinos, que lo que queremos es hacer esta contribución para el bien común, porque en nuestros lugares dio resultado. No hay un lugar donde bien aplicado, porque si se aplica a medias, fracasa. Y eso hay que tenerlo muy en claro. Y es lo único que nosotros pedimos. Es el compromiso de hacerlo como corresponde al programa. En todos los lugares donde esto se cumplió, el problema se solucionó. Para los animales y para la gente. Se solucionó a la sarna infantil, en los barrios, esto de que es otro ácaro. Sí, hay diferentes. Pero la sarna canina y felina sube al cuerpo humano, se traslada y se autolimita recién al mes. En ese mes hace estragos. ¿Por qué? Porque justamente en esos barrios las condiciones sanitarias son menores, entonces aparece el rascado, la infección y cantidad de enfermedades asociadas. Entonces, muchas veces se dicen algunas cuestiones como de libro, pero recorriendo y trabajando y viendo y experimentando, se ve la realidad. Que la realidad es ver a los chicos vomitando parásitos de estos centímetros, como pasa en muchísimos barrios vulnerables. Entonces, si nos estamos preocupando porque se mejore el acceso y la equidad a la salud, a la alimentación, y estamos descuidando algo que les está restando constantemente a los chicos, la capacidad de aprovechar los nutrientes, bueno, ahí es donde no estamos haciendo las conexiones necesarias. Por último, yo siempre digo, que no recuerdo si lo comentamos la otra vez, que la red es el cúmulo de todos los errores convertidos en el camino que realmente hay que recorrer. Todos empezamos equivocándonos, salvo ellos. Ellos son los únicos que entendieron de entrada y crearon con mucho esfuerzo este programa que es maravilloso, que tiene un pilar que se basa en las castraciones, que tiene todas las características que ya conocemos y que son como la receta que hay que cumplir cuando nos dan el antibiótico. Si lo tomo mal, después no me puedo quejar, no estoy cumpliendo con la prescripción. Y el otro gran pilar, que es el educativo, y que en conjunto y que se hace en la campaña, no se va a las escuelas y después se da un turno para dentro de 5 meses para castrar un animal que cuando llegó el turno ya parió. Otra vez más, ¿no? Si es gata, hasta 2 veces puede haber parido. La progresión es geométrica exponencial. Por eso todos los sistemas de encierro fracasan. Todos. Independientemente hasta de cualquier análisis ético que implica encerrar una víctima, porque ese perro no pidieron nacer, porque inclusive el refugio de gato ahora es algo terrible. No piden nacer y son encerrados y muchas veces mueren dentro de esos sistemas de encierro o entran como cachorros y mueren ya viejos dentro de ese refugio, ¿no? O de esa perrera. Mientras, dejando de lado toda esta cuestión ética, pero que además es una cuestión que deseduca, porque es paradojal pedirle a la gente que sea responsable y tener un sistema de encierro. Porque vos lo que estás convocando es a que abandonen. No le estás diciendo, no, usted tiene que ser responsable de usar este servicio. Venga con nosotros y solucionemos junto el problema. Ahí es donde podemos pedir responsabilidad. Ahora, si las castraciones son a cuentagotas frente a un crecimiento poblacional que es geométrico exponencial, todos o varios ya deben conocer la pirámide, de una aparición de una sola hembra en 7 años y toda su descendencia sin castrar son 5.400 cachorros, y a los gatos es mucho más porque las camadas son más numerosas y porque tiene muchas apariciones anuales. A eso, que es reproducción exponencial, de ningún modo un sistema aritmético, como es ir levantando de uno a uno los animales, con el costo que tiene sostener todos esos animales, mientras no estamos poniendo esos recursos en la causa.
que es frenar de forma drástica, constante y territorial los nacimientos mientras se sanea la población, se equilibra, se vacuna contra la rabia, se desparasita y todo ese bienestar se traslada también a la comunidad humana y se la va educando. Todo eso lo tuvimos que aprender. Todos empezamos pensando que la solución era recoger los animales, era llevarlos a un lugar y era decirle, usted tiene un animal, hágase responsable. Todos partimos del mismo error. No hay un solo caso en el país con un resultado bajo esa política. Esto es decisión política y es una decisión política que es la que está, por supuesto, primero en cabeza tuya como intendente y todo tu equipo, que es de cuidar a la comunidad. Y de cuidar a la comunidad por sobre cualquier interés privado que nada tiene que ver con el bien común para el cual se elige a una gestión, ¿no? Que es para que nos cuide, sea donde sea, y también a la gente que se molesta por los animales. Por eso nosotros decimos, este no es un programa proteccionista, este es un programa integral de bien común. Este no es un programa que pretende que a toda la gente le gusten los perros y los gatos. Porque con esto lo que se va a beneficiar también es a todo el sector de la comunidad que se molesta y con toda razón del mundo, porque hay muchos animales, porque sale en bicicleta y lo persigue una manada. Es toda solución integral a todos. Y sobre la constante y permanente intromisión del Colegio de Veterinarios con respecto a que piden para sí una parte de esta política pública, esto es muy sencillo. No hay ningún tipo de validación legal para esto, es como, entonces tenemos que pensar que los sectores privados deberían dirigir al Estado. O sea, todos los sectores privados le deberían decir a los gobernantes, a los intendentes, al presidente, usted tiene que, claro, le dirigirían y dirimirían las políticas públicas. Esto no se ve en ninguna otra profesión. Solapadamente siempre hay presión, obvio. Usted como clase política lo sabe. Pero de esta manera, que como siempre decimos, es una verdad falaz construida por usos y costumbres. Porque ningún marco legal resiste esto. Ni la Constitución Nacional, ni la Constitución Provincial, ni la Ley de Municipios y Comunas admite la intromisión de los sectores privados en las decisiones políticas. Porque ustedes como políticos tienen la potestad y la responsabilidad de tratar de resolver los problemas de la gente. Y de, con los recursos que tienen, lograr gastar lo menos posible resolviendo la mayor cantidad de problemas posible. Entonces, todo lo que es tercerización, pagar por castraciones, dividirlo entre los consultorios para que, bueno, queden contentos, eso va totalmente en contra. Entonces, cerremos los hospitales, repartamos los pacientes a las clínicas privadas. Cerremos la escuela pública y repartamos toda la matrícula a las escuelas privadas, ¿no es cierto? Y ahora sí, para cerrar, quiero dejar esto en claro. Muchos de nosotros trabajamos en lo privado. Nosotros no tenemos un problema ideológico en contra de lo privado. Lo que tenemos es un claro posicionamiento como argentinos de que, sea el rubro que sea, nunca el sector privado puede pretender ganar más a costa del bien común. Esto es muy simple. El sector privado debe trabajar en lo privado, lo público en lo público y la gente debe elegir. Ninguno de los que trabajamos en lo privado, en los otros rubros, se nos ocurriría ir a decirle a un intendente, no, usted me tiene que repartir el trabajo a mí porque yo vivo acá y me lo merezco. Es absolutamente absurdo y es un atentado contra el bien común y es un atentado contra las gestiones políticas. Porque los que pagan las consecuencias son las gestiones. Primero los animales y la gente. Y después también, y al mismo tiempo lo pagan la gente. Lo que les podemos asegurar es que es un proceso, pero que van a ser altamente valorados, que la comunidad íntegramente se los va a agradecer porque abarca todo el arco. Quienes quieren los animales y quienes no quieren, las bolsas de basura, cantidad de problemas ambientales, el ataque a otras especies y todo lo que mencionamos. Así que nosotros tenemos una felicidad enorme porque hace casi 10 años que nos conocemos, que Marcel entró a la red. Y son lugares que nosotros... es un momento hoy que vamos a atesorar para siempre, porque hace mucho que queríamos poder sumarnos a la red. Y sabemos que van a hacer un trabajo excelente porque desde que nos empezamos a vincular nos dimos cuenta que ustedes entendían cuál era el camino. Así que nuestras felicitaciones son enormes.
nosotros, del mismo tamaño, es nuestro agradecimiento. Así que... Irene. De la red te queremos hacer un obsequio, es bueno. Una recopilación de la legislación, de los primeros antecedentes en legislación nacional de protección animal y que obviamente después desencadenaron en protección de la salud y la seguridad humana y comunitaria, desde la ley Sarmiento pasando por la ley Perón. Muchísimas gracias, va a quedar en la biblioteca municipal, por supuesto. Primero lo voy a leer y después se lo paso a la biblioteca. Por favor. La autora es del equipo fundacional de la red. Bien. Bueno. Es historiadora y bueno, hizo toda esta investigación y la verdad que es una joya. Muy bien, muchísimas gracias. Voy a una ambulancia para pequeños. Sí, José, una pregunta, si hay algún tiempo en que esto se comiencen a ver los resultados. O si no es algo, o si es algo diferente de un municipio a otro. Y hay una diferencia si un municipio tiene 1 millón, 2 millones, 3 millones de habitantes, obviamente que se demora un poco más en ver los resultados. El municipio, cuanto más pequeño es, más rápido se ven esos resultados. Ustedes ya los primeros meses van a ver muchos cambios, siempre y cuando se cumplan con todos los parámetros. Se van a ver muchísimos cambios y se van a sorprender. Y van a ver gente que antes era indiferente, irresponsable, van a ver cómo van al servicio, agradecen, están contentos, van y le dicen al vecino, lleva a castrar. Porque además aprenden que los animales tienen que estar dentro de su casa y si a lo mejor no tienen la posibilidad de tener cerrado por razones económicas, el perro y la perra castrada y los gatos también deambulan, está demostrado entre un 85 y un 90% menos. Porque su cuestión hormonal cambia por la testosterona y demás. Entonces, por más que haya gente que no los pueda tener adentro porque no tiene todo cerrado, eso empieza a ocurrir justamente por todos los cambios hormonales. Y la verdad es que se recepciona muy bien el mensaje cuando hay coherencia entre lo que está haciendo el municipio y lo que pide. Que un municipio, una gestión, pida responsabilidad cuando no esté implementando un programa responsable, da un doble mensaje. Y no hay nada peor para la comunidad que un doble mensaje. Un municipio que pide responsabilidad y sale a capturar con un palo lazo a los animales y no le da la herramienta a la gente para resolver el problema, lo único que va a lograr es agravar cada vez más. No solo porque no está poniendo los recursos donde corresponde, los pone en las consecuencias y no en la causa, sino porque además da un mensaje absolutamente paradójico, que es lo peor que nos puede pasar a las personas, recibir mensajes totalmente contrapuestos en uno mismo. ¿Y las primeras acciones que los municipios deben poner en marcha, cuáles son? Bueno, con nosotros ahora lo que ellos tienen que hacer es elegir, nosotros siempre recomendamos que ofrezcan a los locales, a los profesionales locales, quien quiere... ser parte del programa o si ya tienen un veterinario o veterinaria de planta, nosotros les brindamos el entrenamiento, lo primero que hacemos es acordar la fecha, son 5 días de entrenamiento en Almirante Brown o en Casilda, ahí tenemos otro municipio escuela, donde se entrena al profesional y al equipo soporte, que es quien lleva adelante las maniobras quirúrgicas abreviadas como profesional y el equipo soporte la división de tareas. Más la coordinación, que es una coordinación política, de política pública me refiero, que hace toda la parte educativa, recepción de la comunidad y todo el desarrollo educativo durante la jornada. Por eso es muy importante que vayan todos juntos, o por lo menos en 2 tandas, no que haya una rotación constante, porque si no, no se puede brindar la parte educativa. Y lo que hacemos a partir de ahora es eso, ver bueno, cómo van a conformar el equipo, cuándo los vamos a entrenar, dónde y empezar a darles todo el material, tener muy en claro el programa, que es la hoja de ruta, el plan, para que es a lo que nos comprometemos nosotros y acompañarlos en todo, el aspecto comunicacional, jurídico y programático. Porque claro, recién te pregunté, usted me dijiste 200 perros por mes, así que importante, 50 perros por semana, acá atrás. ¿Cuál es el número de Brindan? De acuerdo a la población que estiman acá. Y acá tenemos aproximadamente 12.000 habitantes. Sí, 13.000 habitantes. Es la un fórmula. Habitante por un perro por. Claro, por uno. La fórmula es sobre 10.000 habitantes en adelante se calcula, porque hay ya estudios oficiales que lo demuestran,
que cada dos personas hay un perro gato y 10.000 para abajo, 1-1. Nosotros en 13.000, la verdad es que recomendamos, por aparte del atraso tal vez que pueda haber en la demanda, la verdad es que recomendamos tomar 1-1 cuando es un número muy cercano a 10.000. Uh-huh. Con lo cual, nosotros diríamos que tienen que calcular que hay 13.000 perros y gatos. Hay que castrar el 20% de esa población estimada. Estaríamos en 2.600 animales, si no me equivoco, por año dividido 12, ¿no? 2.600 dividido 12. Vos sabés que son un número muy grande, a nosotros también nos pasó, yo estuve a cargo de la implementación en mi ciudad en 2009, varios años. Nos pasó que nos parecía también un número muy elevado. Y cuando fuimos al Almirante Brown, ¿hoy cuántos castran por veterinario en 4 horas? Sí, 50-60 animales, con el menor índice de mortalidad y de problemas postquirúrgicos demostrado estadísticamente, ¿no? Es increíble verlos trabajar, que puedan castrar 50 animales en 4 horas con esa calidad, con esa, porque bueno, es una técnica, ¿no? Si uno lo piensa con la mentalidad de un consultorio donde el profesional desde que recibe, entra, le hace la ficha, lo pela, acá todas las tareas están divididas y automatizadas. Y para el profesional es mucho más liviano porque él está esperando y le ponen en la mesa de operación el animal listo. Hace eso y logra una práctica como el médico hospitalario, que logra una práctica impresionante. Cuando esto intenta criticarse por determinados intereses, entonces decimos, bueno, entonces critiquemos al médico hospitalario porque atiende muchos pacientes, ¿es malo? Porque la verdad es que los médicos hospitalarios del centro de salud atienden a veces mucha cantidad de pacientes y hacen lo que tienen que hacer. Y un cirujano hace todas las cirugías que tenga que hacer y tampoco le cobra al municipio o a la provincia por paciente, ¿no? Está muy subvertido todo este sistema del fracaso, ¿no? De no, tienen que repartirlo y me tienen que pagar tanto por castración. Eso el Estado no lo hace con nada. No le pagan a los médicos por atención, ni a la maestra por alumno. Del sector privado, que paga lo que quiera, a lo mejor sí paga, y seguramente, ¿no? Muchos servicios se paga por prestación. Pero el Estado no paga. Porque sería insostenible. Lo que tiene que tener es un profesional que sea o bien parte de planta o contratado, porque a veces no tenés y no podés incorporar a alguien de planta, pero sí se le hace un contrato para este programa y con estos objetivos, atado a este plan. Y se le ofrece haberes, no honorarios. El Estado paga haberes. El programa que veníamos teniendo en Lima desde hace un par de años, en realidad ese convenio tuvo su fecha de vencimiento y continuaron haciéndose algunas castraciones, pero bueno, a partir de de la firma de este convenio es un nuevo tiempo el que comienza con otro tipo de acciones. Sí debo decir que por allí nosotros esperábamos ponerlo en marcha quizás un poquito más adelante, estábamos terminando de organizar algunas cuestiones, pero bueno, la venida de las chicas a la región aceleraron un poco el tiempo, no queríamos ya esperar a que volvieran quizás mucho tiempo hacia adelante, entonces decidimos avanzar con esto. Bueno, como aceleró estos tiempos, va a acelerar también la puesta en marcha de lo que establece el convenio, ¿no? De las nuevas prácticas. ¿Ya está conformado el equipo de trabajo? No, por eso. Estábamos trabajando en la conformación del equipo cuando se dio esta visita. Y bueno, decidimos firmar el convenio, que no implica que desde mañana mismo tenemos que ponerlo en marcha a partir de ahora y ya con la formalidad del convenio, la relación que veníamos teniendo va a ser más concreta, con contactos más asiduos, más permanentes, lo que nos permitirá ya trabajar paralelamente a nuestras obligaciones que ya preveíamos, que era la conformación del equipo. Hemos estado hablando con algunas personas ya, pero no se ha conformado en su totalidad.
junto con eso, ya trabajar en la diagramación de las acciones previstas. ¿Y la carta lluvia la van a hacer en veterinario o en otro lugar? Bueno, no sé, Jorge Elena, si lo quieres explicar, no hay obligación en este punto, incluso hay, bueno, de acuerdo a la práctica y a lo que hemos aprendido en este corto tiempo, hay que preferentemente llegar al lugar donde están las familias con sus mascotas o donde está el perro o el gato callejero. Entonces no nos sirve refugiarnos en las veterinarias, lo que no descarta esta posibilidad, pero sí la idea es salir hacia los lugares, salir a encontrarlos y como dice Marcela, descentralizar la acción, salir a los barrios, ¿no? Claro, hacerlo en veterinarias sería lo mismo que repartir los pacientes humanos en clínicas privadas. Esas son las comparaciones que nos ayudan a entender. Lo que con una política de salud pública tiene que tener una distribución territorial adecuada y tiene que ser visible. En una clínica privada el mensaje es un mensaje confuso. Un servicio público en una clínica privada, eso no existe. Por otro lado, no podés hacer la parte educativa, porque el veterinario ahí lo que va a hacer es castrar, pero no tiene a toda la gente, por lo menos en 2-3 grandes grupos, para hacer toda la parte educativa, no tiene el equipo soporte, no puede pasarle o acordar un haber que le vaya a convenir, porque se trabaja de otra manera en lo privado, porque no va a tener el equipo soporte, no puede hacer este ritmo de campaña. Es decir que en esto tiene que quedar muy claro que, como en todas las otras áreas de políticas, lo público es lo público, lo privado es lo privado. No es consonante, no se puede repartir esta tarea a los privados. Va totalmente a contramano. Sí convocar, en el caso de que no tengan ya a alguien, tratar obviamente de que sea alguien de la localidad, y lo mismo el equipo soporte. Pero, repito, es lo mismo que, por ejemplo, que él dijera, bueno, vamos a abrir un nuevo jardín municipal. Bueno, no lo vamos a poner en ningún lugar en particular. Le vamos a repartir a todos los jardines privados. Es lo mismo. Sí, más o menos. En el municipio hay algunas prestaciones públicas de salud que no se puede hacer o no lo podía hacer. Sí, pero esto es una prestación básica. No le llevaba a una vecina, a una mujer, a una familia. Le llevaba a una clínica privada, a través de un convenio público-privado. No, pero en eso yo te estoy hablando de servicios públicos básicos. Este es un servicio de educación, salud primaria, como es esto. Esto son servicios prioritarios sociales. Y en ningún lugar ha dado resultado repartirlo al privado, porque le pasan un costo que es insostenible y termina siendo que se castre una décima de lo que hay que castrar. Esto redunda directamente en que, por beneficiar un sector, lo que se hace es descuidar el bien común. Para cuestiones especiales, sí, claro que hay convenios. Nuestro municipio tiene un convenio con una clínica privada para operaciones de alta complejidad, por ejemplo, de un animal. ¿Por qué? Lo que da es atención primaria y para emergencias a la noche, pero nuestros municipios, ¿por qué lo pueden hacer? Porque tienen solucionado el problema de sobrepoblación. Entonces pueden poner y darse el lujo ya de poner alguna cuestión, de algún convenio con alguna cuestión en particular. Pero durante 30 años, 40, ha fracasado. No podemos ubicar un lugar en el país que, haciendo un convenio con privado, haya solucionado el problema. Porque los costos son incomparables a que el municipio compre los insumos en gran volumen, a que pague un haber y tenga personal que muchas veces equipo soporte sale del mismo personal del municipio. Es abismal la diferencia económica y eso redunda directamente en hacer un porcentaje muchísimo menor, en no poder dar la parte educativa y que es otro programa completamente diferente. Y bueno, y de hecho ustedes tienen un refugio y tienen problemas de sobrepoblación, porque si no, no estarían firmando este convenio. O sea que evidentemente el resultado no da, y no da resultado en ningún lugar. La posibilidad que hablaba Mauricio recién de llevar a los barrios la actividad, eso prevé la posibilidad de tener algún lugar, adecuado, algo móvil que se pueda hacer. ¿Cómo se estima? No es condición, no es necesidad, digamos. Hay municipios que ya tienen algún quirófano móvil y lo pueden usar en algunas circunstancias,
Nosotros particularmente no es algo que recomendemos porque el quirófano móvil suele ser un recinto muy pequeño, es bastante incómodo para trabajar, es sucio porque en el mismo ambiente reducido, digamos, están pasando todas las etapas de la parte del quirófano sucio, toda la previa, el quirófano en sí, la recuperación. Subir y bajar animales, sobre todo cuando son animales grandes o pesados, que incluso, digamos, eso también genera mucha incomodidad, no solamente para los animales, sino para el propio equipo que está trabajando ahí. Algunos municipios lo tienen, lo utilizan únicamente cuando no tienen una entidad intermedia a la que sí puedan acudir. Por ejemplo, cuando son ya lugares muy, muy periféricos de la ciudad, donde realmente no hay una entidad, un club, un gimnasio, una ONG que preste, por ejemplo, un recinto que se pueda adecuar, obviamente, con todas las condiciones higiénico-sanitarias que requiere, digamos, el acto quirúrgico. Entonces, en esos únicos casos, a veces se utiliza el quirófano si ya existe, pero realmente que un municipio invierta en adquirir un quirófano móvil son muy caros y de vuelta no son necesarios en absoluto. Y además dificultan toda la parte educativa, porque la sala de espera, que es donde realmente transcurre todo el proceso educativo, y al respecto después vamos a dejar un pendrive con el audio, digamos que es el audio que se transmite en la sala de espera, con un montón de recomendaciones, no solamente de los cuidados postquirúrgicos, sino de la importancia que tiene, por ejemplo, castrar los perros machos, porque es tan importante que los padres comprendan la importancia de que sus hijos no convivan con animales reproductores, porque la castración baja terriblemente el riesgo de mordeduras. El 85% de los casos de mordeduras está registrado a cargo, digamos, de machos no castrados. Entonces, es terriblemente importante transmitir esa información para que la gente comprenda no solamente beneficios como estos, sino también, por ejemplo, beneficios asociados a la salud de los propios animales. Toda esta parte educativa, que es la que realmente transforma a la sociedad y transforma esa indiferencia o esa apatía en responsabilidad, eso transcurre en la sala de espera, y cuando hay un quirófano móvil eso se dificulta terriblemente. Entonces, salvo en aquellos casos donde realmente no hay otra opción, en esos casos incluso hay que buscar a lo mejor una pequeña salita, un pequeño lugar donde a lo mejor la cirugía está ocurriendo en el móvil, pero se puede adecuar un espacio donde la gente pueda recibir, digamos, toda esa información que no la va a recibir en ningún otro lado. Solamente el servicio público es el que le va a transmitir esa información y el que realmente va a lograr cambiar hábitos o indeseados en responsabilidad comunitaria o responsabilidad ciudadana. Inclusive uno a veces tiene la idea de un móvil como si fuera algo aséptico, y no hay nada menos aséptico que un móvil, donde, como dijo ella, están tierra, pelo, y están los animales haciendo el postquirúrgico y el cirujano tratando de no pisarlo. Entonces está desaconsejado. Exactamente, haciéndose pis encima porque a lo mejor están saliendo de la anestesia. En cambio, es mucho más factible de dar las condiciones higiénico-sanitarias en un lugar que se desinfecta como corresponde, con diferentes protocolos, donde los animales están separadas las áreas de la sala de espera, donde se está haciendo la parte educativa, el quirófano sucio, el quirófano limpio, el posoperatorio, y donde eso con desinfectantes adecuados se soluciona perfectamente. Los animales están a nivel de camilla, nosotros recomendamos unas camillas con ruedas para cuidar el personal también y no estar subiendo una escalera con un ovejero alemán. ¿Y cuál es ese lugar acá? Puede ser un espacio público. Los centros vecinales. Por ejemplo. Iglesias, escuelas. Siempre nos dicen que le dejamos un espacio, ustedes, nada más. Sí, más limpio. Agradecen que queda más limpio que como lo entregan. Sí, se hace todo para eso. Porque queda absolutamente desinfectado, y ese, por supuesto, debe ser pero se entrega muchísimas veces mucho más sucio que lo que en realidad después se entrega, ¿no? Porque lo que se debe hacer es desinfectar y se lleva el cortinado o biombos. Y aparte, lo que decíamos en realidad ya en Morteros,
tiene el índice más bajo de mortalidad y de problemática postquirúrgica. Y eso está directamente relacionado a el entrenamiento no solo técnico en las maniobras quirúrgicas y la división de tareas, sino de la asepsia del equipo. El resto es igual que cualquier veterinaria. Vos en cualquier veterinaria no encontrás todo con luz ultravioleta. O sea, no es nada diferente. Eso es lo que tenemos que entender. Ir a hacer esto a un club, a un centro comunitario, si está bien desinfectado, es absolutamente igual, y tiene agua y luz, es absolutamente igual a lo que ocurre en una veterinaria. En una buena veterinaria. En una buena veterinaria, porque a veces ni siquiera eso ocurre en lo privado. Entonces, esas son un poco las cosas que tenemos que preguntarnos y desarmar, porque por ahí las pensamos y hasta que no las cuestionamos, las creíamos así, porque muchos las creíamos así, hasta que lo empezamos a vivir de otra manera y vimos que la calidad que se puede lograr al servicio público realmente puede ser increíble.